Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En este video les voy a mostrar paso a paso cómo tejer este hermoso gorro. Como pueden ver, esta puntada está preciosa y es súper fácil de elaborar. Cualquier persona que esté aprendiendo a tejer puede tejer este hermoso gorro. Y lo mejor de todo es que ustedes lo podrán elaborar en cualquier talla que ustedes quieran. Yo siempre les doy las indicaciones para que ustedes realicen cualquier talla. Entonces vamos a comenzar con el paso a paso. Vamos a utilizar lana, esta es 100% acrílica, pero pueden ver que es bien gruesa. La voy a tejer con un gancho de número 6 milímetros, pero ustedes podrán utilizar cualquier material, como siempre les digo, utilizando un ganchillo que sea adecuado para esa lana y guiándose con la cinta métrica para que puedan realizar diferentes tallas. Vamos a comenzar haciendo un nudito deslizado. Ajustamos bien a nuestro ganchillo y vamos a tejer una cadenita de base que tenga 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, este va a ser el ancho que va a tener la parte de la bandita de mi gorro. Si a ustedes les parece muy ancho, lo pueden hacer un poco menos. Solo tienen que quitar unas dos cadenitas y listo. Igual si están haciendo para una talla más pequeña, les aconsejo que lo hagan con 9 cadenitas o 10, incluso con 8 cadenitas si es para una talla muy pequeña. Entonces, ya que tenemos nuestra cadenita de base, vamos a ir a la cadena número 10 y vamos a tejer un punto bajo. En la siguiente cadenita otro punto bajo y así vamos a tejer un punto bajo en cada espacio. En total deberíamos tener 10 puntitos bajos. Acá ya los tenemos, 10 puntitos bajos. Entonces, para la vuelta siguiente vamos a iniciar con una cadenita. Esta cadenita nos va a sustituir el punto número 1. Así que vamos a saltar al segundo punto, tomando solo el hilito que está por acá. Solo la trencita, el hilito que está por acá atrás. Y entonces continuamos tejiendo un punto bajo en cada espacio hasta el final de nuestra vuelta. Ok, aquí llegamos al final. Tengo 9 puntos contando la cadenita. Entonces, para hacer el punto número 10, no vamos a tomar esa trencita que nos quedó por acá, sino que vamos a tomar el punto completo. Esto lo vamos a hacer en cada una de las filas al terminar la vuelta. Hacemos el último punto bajo y continuamos para tejer la tercera vuelta. Una cadenita, recuerden que esta cadenita cuenta como el primer punto, así que vamos a trabajar a partir del segundo, tomando solo el hilito que está en la parte de atrás de esta trencita que se forma encima del tejido. Solo tomando esa hebra, vamos a tejer todos los puntos bajos. En cada vuelta deberíamos tener la misma cantidad de puntos. Acá llegamos al final, como tenemos la cadenita que hacemos al inicio, que nos cuenta como el primer punto. Esta cadenita no tiene esas dos hebras acá arriba, entonces vamos a colocar el gancho en el centro de esa cadenita, de esta manera, y tejemos allí el último punto bajo. Ok, entonces así vamos a ir tejiendo vuelta tras vuelta la parte de nuestra bandita.
y esta bandita la vamos a tejer hasta alcanzar la medida de la circunferencia de la cabeza de la persona para quien vamos a tejer este gorro. Como este lo estoy realizando para mí, voy a tejer hasta alcanzar 50 centímetros. En la descripción, como siempre, les dejo las medidas que deberían tener esta bandita para cualquier talla que ustedes quieran realizar. Pero debemos tomar en cuenta que esta bandita sea una cantidad de vueltas número par. Ok, acá yo llevo 3, entonces vamos a ir contando cada vuelta y cuando alcancemos la medida verificamos que tenemos una cantidad de vueltas número par. Muy bien, ya yo tengo acá lista la parte de mi bandita. He realizado un total de 62 vueltas. Ok, y esta mide, como les dije, 50 centímetros, que es para la talla de adultos. Ahora lo que vamos a hacer para cerrar la circunferencia de nuestro gorro, vamos a tomar los dos extremos. Esta es la última vuelta que yo hice. Vamos a pasar por este primer punto bajo, este que tenemos acá. Pasamos por el primer punto bajo del otro extremo. Sacamos y vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos con el siguiente punto de acá y el siguiente puntito de acá. Pasamos tomando todas las hebritas y hacemos punto bajo. Entonces, de esta manera vamos a continuar tejiendo hasta cerrar toda esta parte, unir estas dos piezas y así ya se formaría la circunferencia para nuestro gorro. Ok, entonces ya después de terminar esta costurita de puntos bajos, vamos a dar la vuelta a nuestra banda y vamos a comenzar con la parte del cuerpo de nuestro gorrito. Para eso vamos a hacer solo una cadenita. Entonces vamos a ir tejiendo un punto por cada una de estas filas. Así que para comenzar vamos a saltar esta fila número 1 que está aquí. Vamos a saltar esta, vamos a tejer el primer punto aquí. Vamos a hacer allí un punto alto. Y ahora vamos a regresar a tejer en ese espacio que nos acabamos de saltar. Lazada, colocamos allí en la fila que saltamos. Sacamos bien y hacemos el punto alto. Nos van a quedar puntitos cruzados como este que está acá. Vamos con el siguiente. Tocaría realizar en esta fila. Esta es la que vamos a saltar. Vamos a la siguiente. Y hacemos punto alto. Lazada. Y vamos a regresar ahora a tejer en ese espacio que saltamos. Ok, vean cómo va quedando. Vamos a hacer el siguiente, saltamos el espacio de esta fila, nos vamos a la siguiente, hacemos punto alto, lazada, nos regresamos al espacio que saltamos y hacemos otro punto alto. Saltamos el siguiente, en el siguiente hacemos puntito alto, lazada, vamos a tejer ahora en el espacio que saltamos. Saltamos de nuevo un espacio, en el siguiente hacemos punto alto, lazada, regresamos al espacio que saltamos y así, entonces, como pueden ver, estamos tejiendo solo puntos cruzados como especie de X. Vamos a continuar de esta manera todo el resto de la vuelta hasta llegar acá.
Muy bien, ya yo he dado toda la vuelta. Acá hice el último grupito de puntos cruzados. Entonces vamos a cerrar con punto deslizado acá en el primer espacio disponible. Y así va quedando nuestra vuelta número 1. Entonces para la vuelta siguiente vamos a iniciar de la misma manera con una cadena, solo una cadenita. Vamos a saltar este espacio que fue donde cerramos la vuelta anterior. Nos vamos a ir al siguiente punto y comenzamos a tejer puntos cruzados de nuevo. Hacemos punto alto acá, lazada y regresamos a este espacio que saltamos a tejer ahora un punto alto. Lazada, acá está el siguiente punto cruzado. Vamos a saltar este, nos vamos al siguiente y allí vamos a hacer punto alto, lazada y regresamos al punto que saltamos para tejer entonces otro punto alto. Lazada, saltamos un espacio, punto alto, lazada, regresamos acá y hacemos otro punto alto. Entonces vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia toda la vuelta número 2. Acá vamos a hacer un punto cruzado y entonces esto es lo que vamos a continuar repitiendo, esta misma secuencia toda la vuelta hasta llegar acá al final. Ya tengo aquí mi vuelta número 2, vean que ya va tomando forma nuestro gorrito. Esta vuelta la vamos a cerrar de la misma manera con un punto deslizado en el primer espacio disponible y comenzamos la vuelta siguiente con una cadenita, saltamos ese espacio en el siguiente punto alto, lazada y regresamos al puntito que saltamos. Saltamos el siguiente punto alto, regresamos a tejer en el espacio que saltamos y como pueden darse cuenta estamos repitiendo la misma secuencia de la vuelta número 1 y de la vuelta número 2. Entonces básicamente esto es lo que vamos a repetir, por eso les dije al principio que este gorrito está súper fácil de tejer. Entonces vamos a continuar repitiendo la misma secuencia vuelta tras vuelta hasta ya alcanzar la medida de altura que necesitamos que tenga nuestro gorro. Como siempre, en la descripción les dejé las medidas de acuerdo a las diferentes tallas que ustedes quieran realizar. Bien, aquí ya yo tengo la altura necesaria para la talla que estoy realizando. Vean qué hermoso se ve el punto a medida que vamos avanzando el trabajo. Si te está gustando este video, no olvides regalarme un like y suscríbete al canal para que así puedas disfrutar de otros tutoriales. Acá les voy a dar la medida. Tiene 20 centímetros de altura, fíjense que lo estoy midiendo desde la parte de acá, desde donde inicia la parte elástica de nuestro gorro. Lo que vamos a realizar a continuación va a ser igual para cualquier talla que ustedes estén realizando. Vamos a hacer algunas vueltas con reducciones. Entonces colocamos acá nuestro gancho, vamos a empezar con una cadenita. Y vamos a tejer la primera reducción en estos dos puntitos. ¿Qué vamos a hacer? Lazada, vamos a ingresar en el primer espacio. Sacamos por los dos primeros aritos. Otra lazada, vamos al siguiente espacio, al siguiente punto. Sacamos por los dos primeros aritos. Y luego con tres aritos en el ganchillo vamos a cerrar nuestro punto. Pasando por todos esos aritos, ahora en el siguiente espacio vamos a tejer un punto alto normal. Ahora vamos a tejer de nuevo una reducción. Acá en el primer espacio sacamos por los dos aritos, lazada, vamos al siguiente, sacamos por dos aritos y ahora vamos a cerrar el punto completo. En el siguiente espacio vamos a tejer un punto alto normal. Entonces vamos a continuar
repitiendo esta misma secuencia de una reducción, un punto alto normal, una reducción, otro punto alto normal, todo el resto de la vuelta hasta que lleguemos hasta acá. Ya finalizada esta primera vuelta de reducciones, vamos a continuar con la segunda. Iniciamos con una cadenita y vamos a comenzar tejiendo desde este primer espacio un punto alto sin terminar, lazada, vamos al siguiente espacio. Ok, cuando tenemos tres aritos, cerramos el punto completo. Entonces, en esta vuelta vamos a tejer solo reducciones. Ok, vamos a ir tejiendo en cada espacio dos puntos altos sin terminar y luego los vamos a cerrar juntos. Ok, ya terminamos acá con la vuelta número 2 de reducciones. Como pueden ver, ya está cerrando bastante acá en la parte de arriba. Entonces, para la vuelta número 3 vamos a repetir la misma secuencia que hicimos acá en la vuelta número 2. Una cadenita y vamos a trabajar en todos los espacios puntos altos juntos. Ok, cuando tenemos ya los tres aritos, cerramos el punto completo. Toda la vuelta la vamos a trabajar así. Vamos a hacer solo reducciones en esta vuelta, igual que en la vuelta anterior. Ya finalizamos con la tercera vuelta de reducciones. Vean que quedó bastante cerradito nuestro gorro acá arriba. Entonces ahora para finalizar vamos a hacer una cadenita. Vamos a apretar bien y vamos a alar un trocito de lana suficiente como para terminar de cerrar nuestro gorro. Eso lo vamos a hacer con nuestra agujita lanera. Apretamos bien, entonces ahora simplemente vamos a pasar de esta manera por toda la parte de acá arriba hasta dar toda la vuelta a este círculo que nos quedó acá. Ok, ya cerramos bien, vamos a alar bastante este trocito de lana. Hacemos un nudito para asegurar y nos vamos a ir al otro lado de nuestro gorro para esconder un trozo de nuestro hilo por acá. Y así entonces quedaría nuestro gorro. Vean qué bello se ve. Yo acá tengo listo un pompón. Como pueden ver, es bastante grande. Y lo voy a pegar en la parte de acá arriba. Eso se los dejo a su criterio si ustedes lo quieren colocar o simplemente lo quieren dejar así sin pompón. Si quieren realizar el pompón, acá arriba les voy a dejar el link del video donde estoy explicando cómo realizar pompones de lana. Ok, amigas, como pueden ver, ya yo le he colocado acá el pompón. Vean qué hermoso queda este gorro. Si te ha gustado este video, no olvides darle like. Eso me ayuda muchísimo a crecer. Y no olvides suscribirte, activar la campanita para que así recibas una notificación cada vez que yo subo un nuevo video. Bien, entonces los espero en un próximo video de lanitas y colores.